Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que nos ha hecho la Asociación Cubanacán, el Consulado General de la República de Cuba en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y no quisiera alargar demasiado esto, quiero ser muy concreto, muy conciso y explicar un poco, pero cuando me presentaron como tesoro, es necesario que se explique primero qué cosa es tesoro. Tesoro significa tejido social, redes y organizaciones. Y tesoro empezó su andadura en los años 80 en Cuba, porque es un sistema, empezó como un sistema de información y comunicación que empezamos a desarrollar en Cuba en los años 80. Eso se conoció como Sistema de Información Comunicación Hermes Internacional. Se registró en Cuba, es un sistema que está registrado en Cuba y por consiguiente es un sistema cubano. Es muy interesante todo lo que se ha planteado aquí en relación con la participación de canarios, de cubanos, y es que las raíces históricas que vinculan a pueblo cubano con el pueblo canario se pierde en el tiempo. Es verdad lo que dice AMPA, de que hay que darle la bienvenida a todos los canarios que de alguna manera se unen a nosotros en nuestras celebraciones y demás, pero que también somos muchos los cubanos que nuestras raíces históricas son canarias. En el caso mío, por ejemplo, mi familia es canaria por vía materna y vía paterna. Es decir, yo lo que he hecho es un viaje a las raíces, un viaje a las semillas. Y por consiguiente, cuando hacemos algún tipo de actividad, pues siempre estamos pensando tanto en Cuba como en Canarias. No se puede desvincular en la historia de Cuba a los canarios que lucharon por la independencia de Cuba. Cuatro generales canarios, más de 650 combatientes, se le reconoció su estatus de combatiente cuando el Ejército de Liberación de Cuba triunfó y se desmovilizó por el general Carlos Rojo. Ahí se le reconoció la beligerancia a 650 combatientes y hubo uno de esos cuatro generales que luchó en las tres guerras de independencia de Cuba, en la del 68, en la del 78 y en la del 95. Así que eso es histórico. Y por consiguiente, una de las cosas que nosotros empezamos a hacer en Tesoro, cuando llegamos aquí a Canarias hace 16 años que ya volvimos a las raíces, fue empezar a generar el sistema aquel que creamos en Cuba, ver cómo lo podíamos colocar y poner el servicio de las actividades que se desarrollaban en el marco este de la información y la comunicación. Aquí lo primero que vemos hoy es precisamente que a partir de esta reunión se empiezan a conocer cosas que normalmente debían conocerse. Debíamos saber lo que están haciendo nuestros hermanos en con nuestros hermanos en las otras islas. Sin embargo, eso no sucede porque hay un problema de falta de comunicación. Lo que hizo Tesoro y lo que nosotros hemos tratado de hacer es la creación de redes sociales que actualmente vinculan a decenas de miles de personas en el mundo. Tesoro cuenta en estos momentos con 14 redes sociales integradas.
Cuando hablamos de redes sociales integradas, estamos hablando de los medios que ustedes conocen normalmente, internet, etcétera, con colectivos de cubanos y no solo de cubanos que están en el mundo entero. Una de estas redes, que me ahorro en presidir, es la red Martianos. Y la red Martianos tiene en su sitio web la muestra de lo que están haciendo por muchísimas asociaciones de cubanos en el mundo entero, que también es importante que se sepa, porque son muchísimas las actividades que se hacen y que desgraciadamente no se conocen. Nosotros cuando llegamos aquí diseñamos un proyecto específico para la comunidad autónoma de Canarias y planteamos la creación de 4 instituciones, de las cuales 3 ya están creadas. La Casa de los Pueblos, que recientemente fue presentada en el Cabildo aquí de Gran Canaria. La Asociación de Amistad Canario-Cubana Antonio Pérez Monzón, porque es cierto que la madre de Martí, doña Leonor, nació en Tenerife, pero su padre, Antonio Pérez Monzón, era de aquí, de la Bodeguilla. Y por consiguiente, esto es una historia que lógicamente hay que darle seguimiento. Además de esto, creamos otra asociación que es la de Comunicadores Populares de Canarias. A todas estas asociaciones todos están invitados. Y desde luego, con el mismo ánimo que se ha planteado aquí, que nosotros no queremos controlar nada, lo que queremos es darle proyección internacional. En estos momentos, ahora me estaba informando el amigo de la red de Hermes Internacional, de Hermes Trabajadores, que están recibiendo ya información de nuestra gente que están en Brasil, porque están en pleno conocimiento de lo que está pasando aquí. Nosotros estamos transmitiendo en este momento para el mundo entero. Y no transmitimos más porque no hay Wi-Fi o Wi-Fi, como le dicen aquí. Es decir, nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de darle proyección internacional, de que se conozca lo que todos están haciendo, que se está haciendo mucho, pero que se pudiera hacer más si hubiera una mayor proyección y un mayor conocimiento de las cosas que se están haciendo. Lo último que hemos desarrollado es la red social integrada de educación, ciencia y cultura, que preside la amiga escritora cubana, también descendiente de Canarias, que publica en Canarias y que publica en Cuba, que es la otra posibilidad, Elsa Vega Jiménez. Y ella ha organizado una cantidad de actividades en la cual han tenido la posibilidad de venir también de otras islas a participar, incluyendo eventos de escritores. Nosotros lo que estamos haciendo es una invitación a todos, para el que quiera, pueda inscribirse en Tesoro y utilizar de forma gratuita toda la infraestructura que tenemos ahí. Nosotros tenemos 20 canales de televisión que transmiten vía internet, tenemos periódicos, 23 periódicos que se hacen de forma automática, tenemos estaciones de radio. Muchos de los programas que nosotros transmitimos se retransmiten hasta en los Estados Unidos. Nosotros tenemos en Miami, está Hermes América, y de ahí estamos transmitiendo, y a través de Radio Miami también estamos transmitiendo. Es decir, hemos logrado organizar una serie de redes que proyecta, que permite conocer por parte de los participantes las actividades que desarrollan. Tampoco queremos que cada cual renuncie a la independencia que tiene. Tesoro lo que hace es recoger y respetar aquellas que tienen su personalidad jurídica propia. En Tesoro también hay una asesoría jurídica
que también está a disposición de los que quieran consultarla. Tenemos también nuestros abogados ahí, que están coordinados con Cuba y que nosotros podemos ayudarlos en cualquier actividad que se requiera, consulta, etc. Entonces, como que de lo que se trata es de hablar del tema de la aplicación de las nuevas tecnologías, pues ustedes sencillamente pueden acceder a internet, buscar tesoro o buscar incluso el sitio. En el caso de Cubanacán, que es la asociación de aquí, ellos ya están dentro del sitio. Nosotros estamos por ahora financiando totalmente el sitio. El que quiera nos da su dirección electrónica y nosotros lo que hacemos es conectarlo y proyectarlo hacia el exterior. El boletín internacional que nosotros desarrollamos, que llega alrededor de 250,000 de personas diariamente en el mundo entero, puede recoger también las actividades que las distintas asociaciones de cubanos o de canarios cubanos y de solidaridad hacen, y nosotros sencillamente lo hacemos llegar a todos para que lo conozcan por ahí. Y por último, el dominio, el empoderamiento de todos los ciudadanos que quieran aprender el manejo de esas nuevas tecnologías, pues sencillamente a través de la Asociación de Comunicadores Populares de Canarias, pues se ponen de acuerdo con su presidente y nosotros le organizamos para que puedan aprender a manejar nuestra plataforma internacional. Eso es todo. Quiero mantener la oferta, es decir, la propuesta de que todos los que quieran incorporarse, pues saben que pueden contar con nosotros, utilizar toda nuestra base de datos y nuestra plataforma de proyección internacional. Muchas gracias. Bueno.